Bien, amigos, vamos a estudiar entonces lo que son acuerdos de concesión de servicios, qué son y cómo se contabilizan de acuerdo con los requerimientos del ATNIF. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es un acuerdo de concesión de servicios? Entonces está determinado, está definido en el párrafo 34.12, que dice lo siguiente: un acuerdo de concesión de servicios es un acuerdo mediante el cual un gobierno u otro organismo del sector público, que se denomina la concedente, contrae con un operador privado para desarrollar o actualizar, operar y mantener activos de infraestructura de la concedente, tales como carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, redes de distribución de energía, prisiones, hospitales, etc. En esos acuerdos, la concedente controla o regula qué servicios debe prestar el operador, utilizando los activos, a quién debe proporcionarlos y a qué precio, y también controla cualquier participación residual significativa en los activos al finalizar el periodo. Entonces, ejemplo, los peajes. Cuando usted va por una carretera y paga un peaje, le entregan el papelito y dice concesión. Aquí, ¿cómo llaman los de acá? Concesión vial, no sé, vías del Pacífico, vías del Suroccidente, etcétera. Oiga, yo tanto pagar peaje, no me acuerdo cómo se llama. Pero esas son concesiones. Usted paga su peaje y el papelito, en efecto, dice que es una concesión. O sea que el gobierno le dio a un operador privado, a una entidad, el derecho de cobrar por mantener esa vía. ¿Ok? También puede ser, por ejemplo, que el gobierno construya un parque de recreación, se lo entrega a un privado en concesión, el privado está encargado de administrarlo y también puede cobrar la entrada en ese parque. Pero también, por ejemplo, puede existir, de hecho, los colegios privados que trabajan con cobertura, no había analizado ese caso, pero eso también es una concesión. El gobierno le dice, listo, usted me va a atender estos 500 niños y yo por atender esos niños le voy a dar tanto dinero. Le da unos cupos y por esos cupos le da un dinero. Entonces, todos esos son ejemplos de concesiones de servicios. El gobierno, ojo, no, estas no son subvenciones, estas son concesiones. El gobierno le entrega al privado la operación de un negocio o la operación de un activo, lo que sea. Y a cambio, opción 1, el gobierno le da un dinero, opción 2, el privado le puede cobrar a los usuarios de ese servicio. Entonces, ese tipo de concesiones se clasifican en dos: concesiones de tipo activo financiero y concesiones de tipo activo intangible. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿En qué consiste esa diferencia? Primero, las concesiones de tipo activo financiero son aquellas en las cuales el gobierno le dice, mire, usted va a administrar esta infraestructura, usted se encarga del mantenimiento, usted se encarga de pagar, de comprar insumos, de lo que sea, y yo le voy a dar a usted 50 millones de pesos anuales. Ese es un acuerdo de concesión de tipo activo financiero, porque en efecto la entidad está adquiriendo el derecho de recibir un activo financiero. Bien, está adquiriendo el derecho de que el gobierno le pague una cuantía, ¿sí? Y esa cuantía es incondicional, fíjese. Es un valor incondicional. El gobierno simplemente le está diciendo, mire, le voy a entregar este activo para que usted lo opere en estas condiciones y pase lo que pase, si usted cumple su parte, entonces yo le voy a entregar 20 o 50 o 100 millones de pesos por el año. Entonces es un derecho incondicional, por eso se volvió un activo financiero. Mientras que el modelo de activo intangible es un modelo en el cual el gobierno le dice, le voy a entregar a usted la concesión, pero yo no le voy a dar nada, sino que usted va a cobrarle a los usuarios del bien o de la infraestructura. Por ejemplo, el caso de los peajes. Entonces el gobierno le está dando a ese tercero el derecho de cobrarle a los usuarios por el uso de los servicios.
Ese es un modelo de activo intangible. ¿Por qué ese es distinto? Porque allí el gobierno no le está diciendo le voy a entregar tanto dinero, sino que le está diciendo usted tiene el derecho de cobrar. Y como el derecho de cobrar es un derecho incierto que depende del volumen de uso de los usuarios, entonces por eso es un activo intangible. Hasta aquí es clara la definición de lo que es el modelo de activo financiero y el modelo de activo intangible. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Ah, bueno, y también existen casos, es lo que me aclara aquí este parrafito. Algunas veces un acuerdo individual puede contener ambos tipos. O sea, el gobierno me puede decir, yo le voy a dar tanto dinero, 50 millones de pesos en el año, y además usted puede cobrarle a los usuarios. Ok, en ese caso entonces el acuerdo tiene una parte de como activo financiero y tiene otra parte como activo intangible. O el gobierno, ¿qué tal que el gobierno me diga, usted tiene derecho a cobrar, pero si su recaudo es muy bajo, yo le completo, de tal manera que usted como mínimo va a recibir 100 millones de pesos en el año? Ese es un modelo interesante también, que se contabilizaría como un activo financiero hasta cierta parte. Y de ahí en adelante generaría unos ingresos adicionales. Ok, muy bien. ¿Cómo se contabiliza? Entonces, si tengo un modelo de activo financiero, el operador debe reconocer un activo financiero en la medida en que tenga un derecho contractual incondicional de recibir el efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción o de administración, si fuera el caso. El operador medirá el activo financiero a su valor razonable. Posteriormente, para contabilizar el activo financiero, seguirá lo dispuesto en las secciones 11 y 12. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Acuerdo de concesión. Modelo de activo financiero. A un colegio se le otorgaron quinientos cupos para educación básica primaria. El gobierno le entregará a la institución, voy a ponerle 1.800.000 pesos anuales por cada cupo. El desembolso de estos recursos depende de que la entidad cumpla con el calendario escolar de febrero a noviembre de cada año. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿usted cómo contabilizaría el valor que la entidad va a recibir por esos cupos? El valor total a recibir es de 500 cupos y valor por cupo son 900 millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿usted cómo contabilizaría esto? Supongamos que estamos en enero, acabamos de firmar, de hecho acaba de salir la resolución donde dice cuáles fueron las instituciones educativas aprobadas. Ya entonces empezamos matrículas y listo, empiezan a llegar los niños. 500 niños vamos a recibir el próximo año. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será que yo tengo que contabilizar esos 900 millones de pesos? ¿O cómo debería ser la contabilización? Entonces, si volvemos aquí al modelo de activo financiero,
Dice que voy a reconocer un activo financiero en la medida en que tenga un derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por los servicios de lo que sea de la concedente o de una entidad bajo la supervisión de ella. ¿Cuándo es que yo tengo el derecho a recibir estos 900 millones de pesos? Es la pregunta que tenemos que responder. Recuerde cuando estudiábamos la sección 23, creo que fue la semana anterior, decíamos que el problema en el reconocimiento de ingresos tiene que ver con la cuantía y con la temporalidad. Aquí es muy similar, esto también va a ser un ingreso para la compañía y debemos responder esa pregunta. ¿Cuándo es que tengo el derecho a que el gobierno nacional me dé los 900 millones de pesos? Entonces, aquí, ojo compañeros con lo que les voy a decir. Estos contratos van de enero a diciembre, son por año calendario y corresponden con el año escolar. Nosotros como contadores siempre tenemos en nuestra cabeza, por ejemplo, la contabilización mensual de ingresos, costos y gastos. La cabeza de nosotros los contadores funciona por periodos mensuales, algo como eso, ¿ok? Entonces es normal que nosotros queramos tomar esos 900 y dividirlos en 12 y decir voy a contabilizar 75 millones de pesos por mes de enero a diciembre. Y eso no está mal. Eso no es un procedimiento equivocado. Lo que está mal es pensar que es un procedimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque como de enero a diciembre estamos en el mismo periodo, usted podría contabilizar los 900 completicos en diciembre, cuando haya terminado el año. Ay, profe, pero es que en enero me va a quedar pérdida y en febrero también y en marzo también. Sí, pero es que usted no hace estados financieros en enero, ni en febrero, ni en marzo. Usted hace estados financieros una vez al año y en los estados financieros anuales, pues ahí van a aparecer los 900 enteritos y los costos y gastos que haya tenido. De todas maneras, como lo quiera hacer, es bienvenido. Entonces, una opción 1, la entidad puede contabilizar 75 millones cada mes como ingreso y cuenta por cobrar. Opción 2. La entidad puede contabilizar cada desembolso parcial como ingreso y cuenta por cobrar. Ojo, los desembolsos dependen de visitas de auditoría. Opción 3. La entidad puede contabilizar un solo ingreso por 900 millones y una cuenta por cobrar al finalizar el año. Como quiera hacerlo, está bien. Simplemente se pone de acuerdo con usted, con la administración, con la gerencia, y se ponen de acuerdo si van a contabilizar eso cada mes o cada desembolso o al final del año. Listo. El hecho es que los 900 van a ser un ingreso para el colegio a lo largo del periodo lectivo. ¿Listo? Los que les gusta hacer cada mes y mirar y no sé qué, entonces pueden contabilizar el ingreso por 75 millones cada mes y con eso pues van a tener el ingreso y el gasto junticos, no tienen ningún inconveniente. ¿Listo? Ese es el modelo del activo financiero. Cuando el gobierno dice, yo le doy a usted tanto dinero y usted se encarga de administrar estos activos o se encarga de la operación de este negocio o de este hospital o de este colegio o lo que sea. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí, compañeros, relacionada con el modelo financiero? ¿Con el modelo de activo financiero? Muy bien. El segundo modelo
que es el modelo del activo intangible. Entonces me dice, el operador reconocerá un activo intangible en la medida en que reciba un derecho, por ejemplo, una licencia, de cobrar a los usuarios del servicio público. El operador medirá inicialmente el activo intangible a su valor razonable. Posteriormente, para contabilizar el activo intangible, seguirá lo dispuesto en la sección 18. Entonces, el modelo del activo intangible es un poco más complejo. Es el caso de los peajes, por ejemplo. Entonces, digamos que hay una carretera nueva, se construyó la carretera y el gobierno me entrega esa carretera y me dice, señor Juan David, usted va a estar encargado de arreglar la carretera, de reparchar, de tener unas grúas disponibles, unos carros taller, y usted puede cobrar el peaje. Pero mis ingresos dependen de que la gente transite por esa carretera. O sea, no tengo ingresos garantizados, sino que se proyecta que por esa carretera van a pasar tantos vehículos diarios o mensuales o anuales, y yo voy a poderles cobrar peaje por el paso por ese punto. Entonces, allí la dificultad va a estar en la medición a valor razonable de ese activo. ¿Por qué? Porque usualmente esos contratos de concesión no se suelen comprar y vender, sino que se participa en ellos por concurso y el gobierno, en una decisión totalmente libre, autónoma y ausente o carente de sesgos, de una manera muy imparcial, entonces elige al concesionario. Pero no es que yo diga, ay, voy a comprar esta concesión. No suele ser así. Se postulan y es el gobierno quien escoge a quién le va a otorgar la concesión. Entonces, no hay allí un mercado activo como para tener un punto de partida para la evaluación de ese contrato. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente en ese caso, estimar, por ejemplo, cuál va a ser el volumen de flujo vehicular que va a haber por esa zona, para poder estimar, y también qué tipo de peaje es para ver cuánto puedo cobrar, y entonces con eso vamos a poder estimar los valores que vamos a recibir como ingreso por ese peaje. Entonces, la medición a valor razonable de una concesión como esa, de una concesión vial, va a depender de la medición a valor razonable de lo que se espere recibir por esos cobros de peaje. Entonces allí podemos utilizar lo que se llama el valor presente de los flujos de efectivo futuros. ¿Ok? Entonces vamos para acá. Listo. Concesión de servicios. Modelo de activo intangible. Bien, una entidad recibe una concesión para la carretera que comunica Cali con San Andrés. ¿Cuándo será, no? Cali con San Andrés. Se espera los siguientes flujos de vehículos. Y digamos que la concesión es por 5 años. Cantidad de vehículos, valor del peaje, total. Entonces, se espera que tengamos estos flujos. Vamos a decir, por ejemplo, aquí 800 mil, aquí 850 mil, 900, 950, 1.200.000. Vamos a cobrar de peaje, por ejemplo, 12 mil pesos y esto se va a incrementar con la inflación.
Entonces vamos a tener estos valores totales. Listo. Estos son los valores totales sin descuento, sin descuento a valor presente. Entonces, por aquí vamos a ponerle tasa de descuento. Vamos a utilizar una tasa de descuento, por ejemplo, del 4%. ¿Quién define esa tasa de descuento? La define el área financiera. Si usted es el financiero, entonces usted la define. Por ejemplo, este podría ser el... Podríamos utilizar la tasa de... el retorno sobre el patrimonio esperado por los accionistas, por ejemplo. Creo que podría ser una buena tasa. Y aquí vamos a calcular el valor presente, que sería el valor actual con esta tasa, el número de periodos va a ser este, pago no vamos a tener, sino un valor futuro que sería este. Chun, 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 pum. Y tenemos aquí el valor presente de lo que sería este acuerdo de concesión. Entonces, cuando la entidad, esto es lo que va a recibir de ingresos, pero también voy a tener que incurrir en unos costos. La entidad tendrá que incurrir en unos costos de mantenimiento de vías y servicio a los usuarios. Estos costos son estimados. Entonces también vamos a decir aquí el año. Y vamos a decir aquí costo estimado. Suponga que va a ser 4.800. Y voy a ponerle un incremento ahí del 1.1 para que me quede más fácil. También lo voy a traer a valor presente con la misma tasa que utilicé arriba. Y con la misma fórmula. Listo, entonces ahora sí tengo valor presente de flujos de efectivo esperados. Serían estos menos estos. Listo, entonces yo podría medir este activo intangible por 26.644.980.749 en el momento en el cual yo reciba la concesión. Mejor dicho, con recibir la concesión ya tengo eso en el estado de resultados como ingreso. Listo. Aquí, intangible. Concesión por este valor. Y aquí, ingreso. Ok, ojo, el intangible lo debo amortizar durante la duración del acuerdo. Y también debo evaluar el deterioro de valor de esos activos. En ambos casos, lo que pasa es que el modelo de activo financiero, pues es muy poco probable que tenga deterioro de valor porque el gobierno ya me está garantizando una partida. Pero, por ejemplo, si me dice yo le voy a dar tanto dinero, pero si usted incumple tal cosa le pago menos, entonces un incumplimiento mío generaría un deterioro de valor del activo. En el caso del activo intangible, yo tengo que estar evaluando, por ejemplo, si el flujo de vehículos que yo había proyectado aquí realmente se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo o no.
Y también si los costos estimados se están cumpliendo o si va a ser necesario hacer un ajuste a los costos estimados. ¿Ok? Y eso me puede afectar entonces el valor presente de los flujos esperados y por lo tanto el importe recuperable de ese activo intangible. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? Listo, esta ni siquiera pide información a revelar. Ok, entonces ese es el tratamiento de los contratos de concesión. Generan un ingreso para el concesionario en el momento en que le es adjudicado. Y el concesionario entonces va a contabilizar un activo financiero si es que los recursos están garantizados o un activo intangible si es que lo que tiene es un derecho a cobrar por los servicios. Listo. Y de ahí en adelante evaluamos deterioro de valor. Listo.